De vuelta me piden paso, estamos en directo, La Pasión, me piden paso desde la universidad, pero antes de eso, hay empresas que hacen posible esta bendita locura. Dale, Manolo. Pues hay que agradecer a empresas como Turismo Andaluz, Fundación Cajasol, EUSA Campus Universitario de la Cámara de Comercio, Helvetia Seguros, Dedicares, Bodegas Barbadillo, Drive On, Hospital Vitas Sevilla, Hípica Las Minas, Pepe Pinreles, Bufete Lombardos, Obimed, Caja Rural del Sur, Óptica Visión Martínez, Clínica Dental y de Medicina Estética Dr. Pérez Jiménez, Tanatonio Nervión de Sevilla, Grupo Fuacén y, como no, a colaboradores como Coca-Cola, Clínica Dental, Pastor, Confitería Los Ángeles y Dulces El Guijo. Y nos sigue llegando muchos comentarios a Twitter de cómo se están sintiendo en casa o cómo están pasando estos días y este Martes Santo, lo que llevamos. El hashtag este año sí salen, por ejemplo, nos dice Alicia, ¿cuántos recuerdos de mis años estudiando ahí filología inglesa? Cuando hemos conectado hace un momento con la Hermandad de los Estudiantes, nos dice cuántas emociones, cuántos recuerdos, Día de Cristo, Martes de Estudiantes. Francisco Javier nos dice, estoy harto de dar vueltas por el centro añorando ver un paso, ver bullas por la calle, sillitas en primera fila, en fin, Semana Santa. Javi Jiménez, nuestro amigo, nos dice, no hay nadie quien se arrime a vuestro trabajo, cuánta bondad, sencillez y querer agradar. Sevilla os lo agradecerá de sobras, me tiro al suelo, nos dice él. Elisa, buenas tardes equipo, me impactó ver el ramo de flores de la Virgen de la Salud de San Gonzalo, que decía, tu niño del pañuelo, fue emocionante. Y hoy Martes Santo, ver a los cantores de Hispalis cantando la hermosa sevillana al rey de la calzá. Algaba nos dice, muchas gracias por llevarnos la Semana Santa de nuestra querida Sevilla a los que estamos fuera de ella. Un saludo de un algabeño en Roquetas. ¿Qué estaría pasando ahora mismo por las calles de Sevilla si todo fuera normal? ¿Dónde estaría ubicada cada cofradía? ¿Tú qué estarías viendo? Manolo, es una tarde fundamental y estamos aquí todos los días recordando cómo debería haber sido el Martes Santo, el Lunes Santo, cualquier jornada. Estaríamos diciendo, bueno, pues en qué plano de situación se encontrarían las distintas hermandades en la ciudad de Sevilla. Lo van a ver ahora en Almería, en Granada, en Córdoba, en el campo de Gibraltar, en muchos rincones de Andalucía, a través de Siete, este nuevo contacto en directo con el compañero Manolo Fernández, que está con protagonistas en la universidad. Adelante, compañero, cuando quieras, ¿con quién te encuentras? Y seguimos aquí en la lonja de la universidad, donde ahora pues vamos a charlar un poco con el rector de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En este Martes Santo que no vamos a abrir, ¿cómo se abren estas puertas, no? Desgraciadamente no lo vamos a ver, ni esto ni tantas cosas que nos vamos a perder esta semana. La verdad es que tenemos que aceptarlo con paciencia y esperar que el año que viene sí podamos llevar a cabo una Semana Santa normal. Existe una estrecha vinculación desde sus orígenes entre la hermandad y la comunidad universitaria. Absolutamente, nació aquí. El Santísimo Cristo de la Buena Muerte es patrimonio de la Universidad de Sevilla y nuestros ángeles custodios son los miembros de la hermandad. ¿Qué supone el que la hermandad, tener la hermandad tan cerquita aquí, por ejemplo, de la universidad? Bueno, para nosotros es motivo de orgullo y además realizan una labor asistencial y en el mundo académico de vital importancia, así que para nosotros es un regalo. ¿Cómo están pasando, cómo están ahora mismo pues viviendo esta Semana Santa tan diferente, ¿no? Sí, bueno, creo que como el resto de las hermandades y en realidad como el resto de la sociedad, con la mayor dignidad posible, me parece que se está dando un ejemplo de civismo en las calles, en todo el comportamiento y esperando, como ya le he dicho, que la Semana Santa que viene, la nueva primavera, pues nos traiga una realidad distinta que todos sabremos celebrar. La pandemia nos ha alterado casi todo lo que teníamos prácticamente como asentado, ¿no? También el día a día de la universidad, ¿no? Absolutamente, nosotros estamos defendiendo, porque así creemos que debe ser y así lo aprobó nuestro Consejo de Gobierno, llevar a cabo todas las actividades formativas con el mayor nivel de presencialidad. Y en función de lo que las autoridades sanitarias van diciendo a lo largo del curso, nos vamos acomodando a ello también con celeridad, con rapidez y con eficacia. Pero también, como el resto de la sociedad, pues estamos viviendo esto de la mejor manera posible y esperamos que el curso 2021-2022 pueda de nuevo florecer con la juventud presencialmente en todas las actividades, que es uno de los aspectos claves para formarse como profesionales y como seres maduros para resolver los problemas de la sociedad. En el corazón del rector, ¿cuál es la devoción que predomina? Bueno, yo soy hermano del Gran Poder de toda la vida y he tenido la suerte de haber sido costalero suyo durante muchos años, pero mi hermandad de los estudiantes también tiene un sentido muy importante en mi vida y por eso estoy aquí con ellos. Pues muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y Víctor, seguimos por aquí, no nos queremos alejar mucho de la universidad porque precisamente queremos hablar de historia, queremos hablar de ese aniversario que está próximo, ¿no? Para la hermandad, de ese centenario.
fundacional y sobre todo de algo muy importante, lo que le da idiosincrasia, lo que le ha dado identidad a esta corporación del Martes Santo y su vinculación con la comunidad universitaria de Sevilla. Y para eso, pues en este paseo que estamos haciendo ahora mismo por estos momentos en las inmediaciones de la capilla universitaria, pues nos hemos encontrado con alguien que seguramente conoce al dedillo perfectamente de qué estamos hablando. Nos encontramos con el profesor Andrés Luques Teruel. Buenas tardes. Buenas tardes. 100 años que están muy próximos a cumplirse de vinculación entre la comunidad universitaria y la hermandad de los estudiantes. Así es, la hermandad la fundaron un grupo de profesores y de alumnos en 1924 y por lo tanto estamos a punto de hacer los 100 años. ¿Cómo surge? Bueno, pues surge por las necesidades espirituales de ese grupo de alumnos que, viendo a la imagen del crucificado de la Buena Muerte, que estaba en la capilla que había sido la iglesia que había sido de los jesuitas, pues deciden darle culto y organizar una hermandad de Semana Santa. Entonces, para que la gente se sitúe, estamos hablando de la iglesia de la Anunciación. Cuando nace todo esto, estamos hablando de la iglesia de la Anunciación de Sevilla. Sí, la universidad estaba y está, porque sigue siendo sede de la universidad, aunque actualmente es Facultad de Bellas Artes, pero en aquel momento pues era el rectorado de la Universidad de Sevilla y por lo tanto allí es donde se funda la Hermandad de los Estudiantes. Es fundamental tal la vinculación que cuando la comunidad universitaria se traslada a lo que hoy conocemos el rectorado, a la calle San Fernando, la hermandad viene con ella también. Sí, la hermandad viene con el traslado a la sede de la fábrica de tabaco, pues decide trasladarse también. En principio va a estar el crucificado en un aula de la Facultad de Derecho hasta que en los años 60 pues ya pase a la capilla actual. Es una vinculación además que le ha dado identidad a esta hermandad. Sí, evidentemente todo el mundo la conoce como lo que es la Hermandad de los Estudiantes, puesto que surge de la necesidad espiritual de ese grupo de estudiantes y no lo olvidemos, de profesores también. Estamos hablando de que en un hipotético situación de que tuviera que trasladarse de nuevo, lógicamente tendría que ir la hermandad, ¿no?, de la mano de la universidad. Hombre, la hermandad y la universidad son uno y lo mismo, ¿eh? Es decir, no se entendería la una sin la otra. Además que cuenta con dos imágenes muy importantes, de bastante devoción, que es el Cristo de la Buena Muerte. ¿Qué aporta estas imágenes a la Semana Santa de Sevilla? El crucificado de la Buena Muerte simplemente es una obra maestra del arte barroco español. A mí no me parece representativo de lo procesional, en tanto que es una excepción, es una imagen excepcional, en la que en vez de la idea pasionista y narrativa que solemos ver en las imágenes de crucificados, lo que tenemos es la idea jesuítica de Dios en la cruz. Es por lo tanto un planteamiento esencialista en el que Juan de Mesa idealizó y presentó con una forma bellísima la muerte de Cristo. Es una imagen intelectual, una imagen que corresponde a una élite barroca determinada y por lo tanto la excepción de la Semana Santa de Sevilla, una obra maestra. ¿Qué es lo que encierra, qué es lo que tiene, hablando artísticamente, ¿no?, la imagen del crucificado del Cristo de la Buena Muerte, que tanto engancha, ¿no?, que tanto hace que gane adeptos? Pues Juan de Mesa representó al crucificado de la Buena Muerte justo en el momento posterior a la expiración, es decir, cuando el cuerpo de Cristo cae sin vida ninguna y por lo tanto queda completamente descolgado de la cruz. Es el primer instante de la muerte, ¿eh? De ahí lo idóneo de la vocación, Buena Muerte, ¿eh?, en ese momento preciso de entregar su cuerpo por la salvación de los pecados y por lo tanto de redimirnos de los pecados. La imagen, insisto, es excepcional por el naturalismo esencialista que ofrece. Además se presenta en un paso justamente que se ha reformado recientemente. ¿Cómo ves esos cambios que se han hecho, esas aportaciones al paso procesional del crucificado? Bueno, la renovación del paso del crucificado de la Buena Muerte es un hecho. Hay que tener en cuenta que es una renovación temporal, ¿eh?, puesto que la hermandad tiene previsto hacer un paso de Cristo nuevo, un paso que sin lugar a dudas es un proyecto de hermandad, no de una junta de gobierno, sino que se hará en el tiempo que sea necesario
y siempre respondiendo a los modelos ya establecidos y que todo el mundo puede identificar con el crucificado de la Buena Muerte. ¿Qué debe de tener ese paso? ¿Cuáles deben de ser las líneas maestras, ¿no?, de ese paso de nuevo del Cristo de la Buena Muerte? Hombre, las líneas maestras de ese paso deben de ir en el sentido del proyecto de Joaquín Castilla, del proyecto de paso de palio que es excepcional y que marca la impronta de la hermandad en la calle, y debe también de identificarse con la madera vista, es decir, con los tonos que todo el mundo asocia con el crucificado de la Buena Muerte. No se trata de hacer un paso grande, barroco, dorado, ni mucho menos, sino de mantener la línea de identidad de la propia hermandad. Hablamos del crucificado, pero también el paso de palio merece una explicación más detenida, ¿no? La Virgen de las Angustias es una imagen también de una gran calidad, obra de Juan de Astorga en 1816... Juan de Astorga es un escultor que mantiene la iconografía barroca, pero que suaviza los modelos, los depura en belleza, y de algún modo pues se atiene a los nuevos patrones neoclásicos, con un nivel técnico altísimo. El paso que le diseñó Joaquín Castilla, tiene una acusadísima personalidad, sin lugar a dudas es uno de los grandes pasos de Sevilla, de Virgen. ¿Qué podemos destacar de él? Habría que destacar en el paso muchísimas cosas, pero yo sobre todo me quedo con la impronta del palio, puesto que es lo que se ve en la calle y lo que va en movimiento. Un palio que tiene unos bordados que rompen por completo con lo que había sido el regionalismo de Juan Manuel Rodrigo Ojeda y de Olmo, y que partiendo de organizaciones renacentistas, pues viene a cuajar todo el techo con los bordados en un sentido tectónico, hay un orden estructural. Y después un bordado minucioso al detalle de Esperanza Elena Caro, todavía por la fecha temprana del palio, con la bordadora de su tía Victoria. Es decir, estamos hablando de una creación post-regionalista, con unos acentuados valores estéticos. Y para completar el conjunto, el manto, que además se puede ver estos días en la Fundación Cajasol, en la exposición. Sí, el manto ha culminado el palio de la Virgen. Es un manto que ya dejó esbozado Joaquín Castilla y que, bueno, pues hace unos años, con las aportaciones de una serie de artistas contemporáneos, como Juan Antonio Hugué, por fin se consiguió rematar, completar un proyecto que, ya digo, se inició a finales de los años 40, pero que la hermandad ha tenido como propio durante varias décadas hasta poderlo hacer realidad. De esa manera ha completado un conjunto original completísimo, un conjunto cuajado desde el principio hasta el final, porque está concebido de un modo unitario y con un programa que tiene sentido, claro. De modo unitario también es la cofradía en la calle, ¿no? Es una cofradía que merece la pena verla de principio a fin, ¿no? Sí, es una cofradía muy completa. Hay que tener en cuenta, bueno, pues desde la cruz de guía, todas las insignias, la relación con la hermandad de la Macarena, que se ve en las insignias, los años que compartieron en la Anunciación, y bueno, la compostura, el orden, el modo de salir de los pasos a la calle, la aportación de las cuadrillas de Antonio Santiago. Yo creo que es un conjunto muy conseguido, muy logrado, muy clásico sobre todo. Por poner algo, ¿hay algo que le faltaría a esta cofradía para culminar pues ese gran proyecto de artísticamente que se diseñó hace unos años? Hombre, con el paso de Cristo se completará la cofradía. Se podrá decir que aquella idea que tuvo Joaquín Castilla pues se habrá materializado. Indudablemente falta ese paso de Cristo, pero la hermandad ya está en ello. ¿Cómo está viviendo la Semana Santa ya en el plano más personal? ¿Cómo está viendo esta Semana Santa atípica que estamos viviendo? Bueno, la Semana Santa es la que nos ha tocado vivir. Hay que seguir viviendo, no podemos quedarnos en casa, hay que vivir. Y yo creo que nos está presentando algunas estampas inolvidables. Por ejemplo, de las que estamos viendo estos días en el interior de los templos, ¿cuál es la que más le ha llamado la atención? Bueno, esa es una pregunta muy personal. Indudablemente hay cosas bellísimas, pero ya que me la haces a título personal, te diré que a mí la que más me ha llegado es la Hermandad de la Veracruz, con un calvario que me parece que, bueno, es algo tremendo, tremendo.
También me parece bellísimo el montaje de la Hermandad del Museo, con la Virgen de las Aguas a los pies del Cristo de la Aspiración. Son dos momentos para mí inolvidables. El misterio de la Iniesta también me ha gustado mucho, con la Virgen en el paso de Cristo. Bueno, yo creo que han sido momentos muy especiales que hemos vivido por única vez y que no se van a volver a repetir. Y bueno, eso es lo que nos va a quedar de esta Semana Santa. Como historiador, como gran conocedor de la historia también de Sevilla, de su Semana Santa, cuando pasen algunos años, ¿cómo recordaremos esto? Hombre, yo creo que lo recordaremos como, primero como un horror, porque una pandemia evidentemente es un horror, ¿no? Pero después también como un momento de superación, un momento de saber adaptarse, saber vivir las circunstancias y salir adelante. Yo creo que quedarán momentos emotivos para el futuro y que podremos contarlos. Ya estaremos aprendiendo nuevas cosas, seguramente. Yo creo que sí, de todo se aprende siempre, de la adversidad mucho más. Pues muchas gracias por atender a los micrófonos de 7 Televisión, que disfrute de la Semana Santa. A ustedes. Pues Víctor, aquí ha concluido un poco pues este paseo por la lonja universitaria, donde hemos tratado de recoger pues los testimonios, ¿no?, el sentimiento de esta hermandad, que hoy tenía que ponerse en la calle, que no va a poder ser, pero que de alguna manera lo van a vivir muy internamente, de puertas hacia adentro, en la capilla universitaria de Sevilla. Manolo, compañero, qué bien lo explicas todo, hijo. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa imagen que nos entregas ahora. Y si te parece, Manolo, vemos también al Señor, al Cristo de la Buena Muerte, Juan de Mesa, indispensable. Arco del Postigo, Josema, puede ser. El Evangelio de Sevilla con zancos, ¿verdad? Ahí lo tienes. Vámonos a San Nicolás en directo. Edu Siles, te has desplazado a la Hermandad de la Candelaria porque me lo han chivado y ya te estoy viendo además. Y dime qué están viendo tus ojos. Dale, compi, estás en directo. Pues mira, hace unos muy pocos minutos ha terminado el Vía Cruces aquí en la iglesia de San Nicolás, en pleno centro de Sevilla, y nos acompaña con nosotros su hermano mayor Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo se ha vivido la jornada de hoy? Pues con muchísima emoción, la verdad. Todo parece que iba a ser un día complicado por aquello que no tenemos procesiones, pero la verdad que el entusiasmo y la alegría de los hermanos ha sido indescriptible desde primera hora de la mañana, por lo cual
estamos viviendo prácticamente como un Martes Santo al uso, ¿no? La gente se ha volcado, ¿no? Desde luego, desde las 10 de la mañana que abrieron las puertas del templo hasta ahora mismo que se ha celebrado el Vía Crucis, y que bueno, y que vamos a seguir, ¿no? Más horas por delante para poder disfrutar de los titulares. Así es, desde primerísima hora de la mañana ya había cola en la puerta antes de abrir, y ahora que hemos abierto después del Vía Crucis, bueno, en principio hasta las 9 de la noche pues podrán acceder todos los hermanos y todos los fieles que así les guste. Ahora vamos a ir con la Virgen ahora, pero primero os quiero enseñar al Señor de la Salud, que lo tenemos aquí en el altar mayor de la iglesia de San Nicolás, acompañado con 100 velas y con la cruz al revés. Novedad este año, ¿no? Bueno, novedad, no es frecuente que el Señor tenga la cruz abrazada en lugar de al hombro, pero sí, bueno, se ha puesto varias veces a lo largo de la historia. Este año se hizo en el quinario de manera especial los que hicieron los priostes, y como ha gustado mucho la hermandad, pues hemos entendido que el Martes Santo también tenía que estar el Señor abrazando la cruz, y como muestra, si cabe aún más, ¿no?, de abrazar y de defender y de protegernos de todos nuestros pecados en un año tan complejo, ¿no?, como el que estamos viviendo. La verdad que sí, hermano mayor. Ahora nos vamos a ver con la Virgen, pero quiero entrevistar al que lleva, ¿no?, al que lleva al Señor de la Salud por las calles de Sevilla, ¿no? Muy buenas tardes, Juan Mari, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Hoy es un año aciago, ¿no?, un año atípico, igual que el año pasado. Al final no están las cofradías en las calles, con, ya me imagino, con muchas ganas, ¿no?, de que ya llegue, que esto se vea ya la luz al final del túnel y poder, ¿no?, sacar al Señor por las calles de Sevilla. Hombre, la verdad es que realmente tenemos muchas ganas de poder volver a hacer estación de penitencia, como es habitual que la hagamos, porque además eso significará que hemos vuelto a la normalidad que tanto deseamos todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, para nosotros, de tener la vocación de nuestro Padre Jesús de la Salud, que es lo que de verdad nos hace falta a todo el mundo, no solamente a los cofrades y a los sevillanos, sino a toda la humanidad. Y teniéndolo aquí tan cerquita como lo tenemos nosotros, nos reconforta enormemente y nos, de alguna manera, nos motiva que haya mucha gente que venga, que visite, que rece delante suya, porque es realmente, como te digo, esa vocación tan necesaria y que tanta tranquilidad, tanta paz nos acerca en estos momentos. ¿Cuántos años ha echado a la calle al Señor de la Salud? Bueno, yo soy hermano de la Hermandad de la Candelaria desde que nací, con lo que 50 años que tengo, pues este iba a ser mi 50 estación de penitencia, quitando lógicamente el año pasado, que tampoco se pudo hacer, y los años que por inclemencias meteorológicas la hemos tenido que suspender. Yo he salido de nazareno, de penitente, de costalero muchos años, y ahora tengo la responsabilidad, para mí el orgullo enorme, de ser el que va delante del paso. Pero a tu pregunta de antes, realmente los que lo sacan son los costaleros, los hermanos costaleros, pues son los que tienen también la responsabilidad y el honor de sacarlo, y de sacar también a nuestra Virgen, a la Virgen de la Candelaria. ¿Ha podido hablar con los costaleros? ¿Qué le han transmitido a lo largo de estos últimos días? Bueno, pues mira, realmente es una constante en nuestra cuadrilla de hermanos, tanto los que salimos el Martes Santo en el Señor como los que salimos en la Virgen. En la Hermandad de la Candelaria consideramos que desde primera hora, hace más de 40 años, tenemos una sola cuadrilla de costaleros, y lo que realmente más nos une es la oración constantemente, ¿no? En estos tiempos que hemos vivido y que estamos viviendo, en toda la familia es habitual que haya alguien o bien con esta enfermedad del COVID o con cualquier otro tipo de dolencia, que en este tiempo, con las edades que tenemos, que la mayoría de la gente empieza a tener familiares ya con cierta edad avanzada, pues la enfermedad existe, está ahí, y teniendo la devoción que tenemos y la mirada de la Virgen de la Candelaria, que es la luz que nos guía a nosotros en nuestro día a día, la oración es lo que nos une constantemente. Rezamos constantemente en el grupo que tenemos de WhatsApp, que es lo que nos ayuda a estar unidos, llamadas de teléfono, y darnos mucho cariño, mucho apoyo a quien lo necesita, y procurar estar pendiente a los hermanos, como dice la palabra, ¿no?, unos de otros, para ayudarnos en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Ojalá, a ver si nos podemos ver el año que viene y le puedo entrevistar por las calles de aquí del centro de Sevilla. Pues será un honor de nuevo poder atenderos, y siempre que tengamos al Señor mirándonos como lo tenemos ahora mismo. Y nosotros, termino diciendo que nosotros, los de la Candelaria, los candelarios, los costaleros, los hermanos, los nazarenos, además de pedirle constantemente a Él,
vemos una seña que me gustaría que ahora os fijaseis, sí, y es esa mano derecha tendida hacia el frente, que es lo que nosotros entendemos como os estoy ofreciendo mi ayuda y a través de mi mano tenéis la salud y la ayuda que os reconforte y que os dé ánimos para seguir para adelante en esta situación que tenemos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Mari. Vamos a pasar con el hermano mayor, que le voy a hacer una pregunta muy rápida, porque ya que tenemos al señor de la salud, un año además muy delicado con el tema sanitario por la pandemia, ¿la hermandad va a poner en marcha algún tipo de iniciativa o de plan, ya que aprovechando el nombre del señor? Bueno, la hermandad tiene prevista, como sabe todo el mundo, hacer un vía crucis con el señor de la salud, que está previsto para final de año, en noviembre. Y queremos, bueno, que especialmente dedicarlo a todo el tema y la protección de la salud que tanta falta hace en la sociedad. Perfecto. Pues mira, si mi compañero Frank puede venir con nosotros, hermano mayor, vamos a dirigirnos, ¿no?, a los pies de la Virgen y me pueda contar qué significa para usted este Martes Santo, qué significa poder estar delante de la Virgen de la Candelaria hoy. Pues significa mucho, porque hay que recordar que, bueno, hace un año pues ni siquiera pudimos estar presentes aquí con ella. Luego, gracias a Dios, se ha ido recuperando, hemos estado todo el año muy cerca de ella. Y bueno, aunque no podemos salir a la calle y a repartir salud, como nos gusta decir, y luz a toda la ciudad, pues es la ciudad la que está pasando por aquí a recogerla, ¿no?, de manos de ella, y es un privilegio, bueno, pues tenerla aquí cerquita para que todos los hermanos disfruten de ella. A lo largo de todo el día habrá visto a muchos hermanos, devotos fieles, poder estar aquí, verla con sus propios ojos, pero también, debido a los cierres perimetrales, hay muchos hermanos que no han podido estar aquí y que ahora tenemos la oportunidad, a través de nuestras cámaras, de poderle llevarnos esta devoción, este momento exclusivo, único, a esas personas. ¿Qué les diría a esa gente que hoy no ha podido estar aquí presente? Pues siempre la esperanza, la luz que guía hacia el Señor, la esperanza, la fe. Todo pasará y sin duda volveremos a recobrar la normalidad y pronto podrán venir y ver y contemplar y rezarle a la Virgen. Durante todo este tiempo hemos hecho esfuerzo importante, consciente de la realidad que comentas, ¿no?, de esa dificultad de los cierres perimetrales, de los desplazamientos, no solo en la provincia, sino fuera de Sevilla. Tenemos muchísimos hermanos fuera, en otras provincias, y bueno, hemos hecho esfuerzo a través de las redes sociales y de la retransmisión de todos los actos que hemos hecho, y a usted agradeceros la oportunidad que tenemos de, a través de internet y todo esto, pues llegar prácticamente a cualquier rincón del mundo y donde se pueda contemplar este primer plano, ¿no?, de la Virgen. Cuando hoy le ha mirado a los ojos, ¿qué le ha pedido, hermano mayor? Pues le he pedido lo que le pido siempre, que nos siga protegiendo y que me siga iluminando y que ilumine a toda la hermandad, no solo en el camino hacia el Señor, sino que nos siga asesorando en el día a día. Todos tenemos que tomar muchas decisiones a nivel personal, profesional, y que ella nos ilumine siempre el camino. Además, también hay un detalle importante, la patrona de las Islas Canarias, ¿no? Hay mucha gente que seguramente a lo mejor nos está viendo desde Canarias. Efectivamente, también mandar un recuerdo importante a todas las tierras canarias, especialmente a Tenerife, ¿no?, que es la patrona del archipiélago. Y de hecho, no obstante, si os fijáis en la moña del Fajín, porta el escudo del Cabildo Insular de Tenerife, porque dado que el Cabildo Insular de Tenerife es hermano mayor honorario de la Hermandad de la Candelaria. Y una vez habiendo cultos durante estos últimos días aquí también en el templo, y ahora hace unos minutos con el Vía Crucis, ¿hasta qué hora van a estar abiertas las puertas del templo? ¿Hasta qué hora van Tenemos a poder visitar? Estar hasta las 21 horas, para que el público en general pueda acceder y contemplar tanto al Señor, y a veneración y a la Virgen. Y además se están cumpliendo, ya por último, todas las medidas de seguridad posibles. Vemos que hay como un caminito, ¿no?, que es de una puerta de entrada, ¿no?, y una puerta de salida. Como todo, desde que empezamos el fin del confinamiento y hemos empezado a recobrar parte del culto, la primera intención de esta Junta de Gobierno es mantener el culto a la medida posible, con un eje fundamental, que es la medida de seguridad. Entonces tenemos el circuito de una puerta de entrada y otra de salida, para que no haya flujo continuo de cruces de personas, e insistentemente tenemos hermanos colaborando
de la medida que se pueda, mantener la distancia de seguridad, por supuesto el uso de la mascarilla, ¿eh? Perfecto, pues muchísimas gracias, hermano mayor. A ustedes siempre, y mucha salud y mucha luz para todos. Pues mira, Víctor, nos vamos a despedir por ahora de aquí de la iglesia, en pleno centro de la Hermandad de la Candelaria, y yo quiero despedirle pues con la imagen, ¿no?, de la propia Virgen de la Candelaria, con su esta dolorosa, maravillosa, que está pues aquí en pleno centro de la capital hispalense, y que mucho pellizco está mostrando y está transmitiendo hoy a infinidad de fieles de esta hermandad. Gracias, Edu, por esa conexión preciosa a la Virgen de la Candelaria. No descartamos regresar luego a San Nicolás, porque no descartamos, Ana, es posible que volvamos ahí por algo que no podemos contar. Porque pasen cosas, pueden pasar cosas como llevan sucediendo todos estos días. Nunca se sabe qué sorpresa nos aguarda cada una de las jornadas, y hoy, Martes Santo, a buen seguro vamos a tener alguna que otra cosita que de momento no vamos a desvelar, pero que os va a gustar muchísimo. Voy a saldar una deuda contigo. La Virgen de la Angustia no se me olvida. Arco del Postigo, Virgen de los Estudiantes. Dale. Thank you.
y en directo a las 6 y 20 de la tarde, pequeña conexión, pequeña, con un tío grande. A ver dónde se nos ha metido José Manuel Peña. Seguro que anda en un sitio en el que huele bien. Peña, buenas tardes, ¿dónde estás o qué me vas a ofrecer dentro de poco? Venga. Buenas tardes de nuevo. Y es que yo te dije que no me quería ir hoy del barrio de la Calzada, claro, que no me quería ir de cerquita de la calle Oriente y me he venido a la calle Virgen de Valvanera, y donde se encuentra el mercado suroeste de Sevilla, que es justito también al barrio de Nervión. Y claro, a estas horas de la tarde de un Martes Santo hay profesionales, artistas que siguen trabajando, como son los de la floristería Nervión Suroeste. Ya lo podéis ver, todos los ramos que hay preparados, no solo para montar todos esos altares de veneración o actos reverenciales, como se le quiera denominar, sino para los propios hermanos devotos fieles que llevan esos ramos para depositarlos a nuestros titulares, no solo en Sevilla capital, sino también en muchos pueblos de la provincia. Así que hasta hora de la tarde, 6 y 21 casi, se está trabajando a destajo con esta floristería Nervión Suroeste. Pepe Carmona es uno de los floristeros. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, trabajando sin descanso esta Semana Santa, ¿no? La verdad que sí, muy distinta a otras muchas, pero sin parar, no se va a parar. Los 15 días de Semana Santa van a ser terrorífico para nosotros, gracias a Dios. No se están montando, no es para montar jarras de paso, ni para montar montes de calvario, desgraciadamente, pero el trabajo no cesa y no paran los encargos, ¿no? La verdad que no paran de encargar, y las hermandades también están haciendo muchas cositas en su iglesia, y después sobre todo sus hermanos, que no paran de llevarle flores a sus imágenes. Se ve que no para ahí porque estamos haciendo la entrevista y tú no dejas de cortar flores y de colocarlo en las pojas. No se puede parar, de verdad que vamos a tener 15 días de estajo, gracias a Dios estos días. ¿Cuántas personas estáis trabajando aquí ahora mismo? Ahora mismo somos cuatro, hay veces que somos cuatro, hay veces seis, hay veces un par de ellas nada más, depende de la fecha. Ahora mismo, como estamos en temporada alta, somos cuatro los que vemos. Bueno, pues ahora nos pararemos contigo, nos explicarás qué es lo que estás haciendo exactamente, veremos a tus compañeros trabajar e incluso, ¿por qué no?, nos podemos adentrar incluso en la cámara donde tienes guardadas las flores, las mejores flores de Sevilla, sin duda, que la tienes aquí ahora mismo en este mercado. ¿Te parece bien? Seguro, la Semana Santa nos requiere que tengamos muy buenas flores para todos las imágenes nuestras de Sevilla. Por supuesto que sí, y me encantaría deciros cómo huele. Es que parece que hemos entrado en el paraíso, en el Edén. El olor que hay aquí a nuestras cofradías, el olor. Falta la cera y el incienso solamente, porque la flor, el olor a flor, embriaga. Así que cuando queráis, ¿eh?, en vuestras manos lo dejo. Aquí me quedo yo en el mercado suroeste y os enseño y todo lo que tiene que ver con las flores de la mano de Pepe Carmona y de su gran equipo. Pues enseguida vamos contigo, no te me muevas de ahí. ¿De acuerdo, José? Que voy, ¿eh? Aquí me quedo. Venga. Gracias, compañero. Un paseo por Twitter rapidito a ver, Ana, qué nos están diciendo los seguidores de La Pasión. Dale. Pues muchas emociones después de ver a las imágenes de la Candelaria, de los estudiantes de San Benito, del Cerro. Por ejemplo, Álvaro nos escribe desde Madrid, nos dice: mi padre, de 89 años, sevillano y hermano de los estudiantes, disfrutando con La Pasión, especialmente hoy. Verle con esa cara de felicidad no tiene precio. Gracias, gracias y gracias, le dais vida. Antonio Ocaña nos dice: es increíble lo que se aprende con este señor, con Andrés Luque, que lo hemos escuchado precisamente junto a la iglesia, a la capilla de los estudiantes. Nacho Alfonso, nuestro amigo, nos dice: dentro de 376 días Sevilla volverá a renacer, volveremos a vivir una Semana Santa, la de siempre, mientras tanto disfrutaremos de esta, gracias a vosotros, gracias. Francisco Javier, pues nos dice: Martes Santo en Sevilla, espero que sea el último de esta manera. Ole tú, Nacho, hay empresas hay que apuntar, Manolo, venga. Hay que empresas que apuntar porque, por supuesto, hay que recordar que gracias a Turismo Andaluz, Fundación Cajasol, EUSA Campus Universitario de la Cámara de Comercio, Helvetia Seguros, Dedicares, Bodegas Barbadillo, Drive On, Hospital Vita Sevilla, Hípica Las Minas, Pepe Pinreles, Bufete Lombardos, Ovimed, Caja Rural del Sur, Óptica Visión Martínez, Clínica Dental y de Medicina Estética Dr. Pérez Jiménez, Tanatorio Nervión de Sevilla, Grupo Foacén, hace posible esta retransmisión. Y recordar los consejos que nos dice Emacesa: debido a las pocas lluvias y la falta de agua en los embalses, pues por supuesto, cuando cocines, lava los alimentos en un recipiente, aprovecha ese agua para regar las plantas, o por ejemplo, utiliza la ducha en lugar del baño y no dejes correr el agua. También cierra el grifo mientras te lavas los dientes y, por supuesto, bebe agua del grifo, agua sin plástico y cuida también la naturaleza. Aquí pone reportaje en directo, montaje flores, torrija, obrador, torrija, pone aquí cómo se hacen las torrijas. Pone un sitio que, sorpresa, me lo callo, los Javieres,
sorpresa, me lo callo. Estás desvelando cositas. San Lorenzo. ¿Qué cosita estás diciendo? Sorpresa, me lo callo. Uy, que todo esto tenemos que hacer. Hombre, todavía quedan muchas horas por delante de directo aquí en 7, ¿eh? Pues que nosotros hasta por la noche estamos aquí. Pues te lo voy a decir muy claro. Como te muevas de ahí, te vas a perder algo muy gordo, ¿eh? Tú verás.